Puerta garaje abierta. Ciérrala. En este vídeo vamos a diseñar en Home Assistant una automatización que lance las notificaciones de la alarma a todos los dispositivos que queremos. Las Alexa de casa, las luces del salón y mi móvil. Además, vamos a diseñar una tarjeta que nos permitirá controlar el retardo de la alarma, el tiempo que la puerta ha estado abierta y el estado de la pila. En primer lugar, vamos a crear un ayudante. Nos venimos a Ajustes, Dispositivos y Servicios, Ayudantes. Y le damos al botón Crear ayudante. Aquí vamos a configurar el retardo de la alarma. Por lo tanto, necesitamos un ayudante de tipo número. Le ponemos el nombre, retardo alarma, y dejamos el valor por defecto mínimo y máximo, y también podemos dejar como queramos, ¿eh? Pero yo voy a dejar un control deslizante. Le damos al botón Crear. Ya tenemos nuestro primer ayudante creado. Vamos a necesitar otro, pero este segundo ayudante no lo podemos crear con el editor visual, porque es un ayudante un poco especial. Nos tenemos que venir al fichero configuration.yaml, que es este, y añadir al final del todo este bloque que os pego y que os comparto en la descripción. Es un ayudante que nos va a permitir contar el tiempo que está la puerta abierta. Le damos a guardar y reiniciamos nuestro Home Assistant para que coja los cambios. Le damos a menú de ajustes, sistema, reiniciar. Si no sabes editar tu fichero configuration.yaml, dímelo, déjamelo en comentarios y prepararé un vídeo rapidito para explicarte cómo hacerlo. Es muy sencillo. Voy a acelerar el vídeo. Vale, ya tenemos el Home Assistant reiniciado. Ahora tenemos los ayudantes que acabamos de crear ya operativos y vamos a abrir la puerta para que nuestra alarma se conecte a Home Assistant y podamos detectarla. Yo creo que ya Home Assistant la habrá detectado. Nos venimos a notificaciones, nos dice que hay nuevos dispositivos descubiertos, check it out, y efectivamente aquí tenemos descubierta nuestra alarma. Le damos a configurar. ¿Quieres añadirla? Pues sí, quiero añadirla. Le damos a enviar y aquí nos pide nuestra API key, que tendremos que recuperar de el portal de ESP Home. Le decimos aquí que nos muestre la API, la copio y la pego aquí. Bien, ya nos ha creado dentro de nuestro ESP Home un nuevo dispositivo llamado Puerta Sótano, que es un dispositivo con tres entidades. Las tres entidades que tiene son las que habíamos programado en el ESP Home en el último vídeo, que son el switch de la alarma, el nivel de la batería y el switch del LED. A continuación vamos a crear nuestra tarjeta en el panel de control. Lo podemos hacer en el panel resumen o creando uno nuevo. Yo voy a hacerlo, por ejemplo, en el panel de configuración. Le damos al menú de los tres puntitos, a editar panel de control, y pulsamos el botón añadir tarjeta. Elige la que más te guste. Yo en este caso voy a utilizar una tarjeta de tipo entidades, una tarjeta muy neutra y que nos puede ser muy útil para esto que queremos. Le ponemos un título a la tarjeta, alarma puerta sótano, y ya vamos añadiendo aquí qué entidades queremos ver en nuestra tarjeta. Voy a quitar las que me ha puesto por defecto y metemos en primer lugar la propia alarma, el switch que tenemos con la alarma. Si escribo la palabra alarma, pues me salen las entidades, los dispositivos que tienen esa palabra dentro, y veo que aquí está el primero. En segundo lugar vamos a poner el retardo. Igual, si escribo la palabra alarma, pues tengo aquí el retardo en tercera posición, lo cojo. En tercer lugar voy a mostrar el nivel de la batería. Si pongo batería, me saldrá aquí. Aquí tengo mi sensor de batería. Y por último vamos a poner el sensor que hemos creado para ver el tiempo que la alarma lleva abierta. Pongo tiempo, tiempo puerta abierta. Aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestra tarjeta disponible. Aquí está como quedaría. Le damos a guardar y a hecho. Ya tenemos nuestra tarjeta en el panel. Por cierto, retardo alarma lo tengo puesto a 1, lo voy a subir un poco, porque a 1 es muy bajo para lo que yo quiero. Lo ponemos en 6, por ejemplo.
Ahora vamos a crear la automatización. Nos vamos a ajustes, automatizaciones y escena, y le damos a crear automatización y a empezar con una automatización vacía. Lo primero a cumplimentar, pues qué desencadenante vamos a utilizar. En nuestro caso, como recordarán, la alarma está apagada o lo que es igual desconectada cuando la puerta está cerrada y se enciende y se conecta a Home Assistant una vez que la puerta se abre. Por lo tanto, para nosotros el desencadenante será que la alarma se encienda y hayan transcurrido los minutos que tengamos puesto en el retardo. Eso no lo podemos especificar con código visual, porque meter la variable del retardo alarma dentro del parámetro de cuántos minutos no nos deja hacerlo. Podríamos hacerlo, mira, lo voy a hacer en el visual. Decimos que vamos a hacer un desencadenante por estado para la entidad alarma. Aquí la tenemos, nuestro switch alarma. Cuando venga de un estado desconocido, perdón, no disponible. Esto lanzaría nuestra automatización cuando la alarma vuelva del estado no disponible a cualquier otro. Pero como queremos que aquí aparezca el retardo, yo podría poner aquí 5 minutos. Y este trigger haría que la automatización se lanzara siempre que pasaran 5 minutos de esta condición. Pero no queremos eso, lo que queremos es meter una variable, la variable retardo alarma. Entonces lo tengo que hacer con código YAML. Me vengo aquí a los tres puntitos y le doy editar en YAML. Y lo único que tengo que cambiar es esta parte de aquí, la parte que está detrás del for. Y aquí lo que vamos a poner es esto que os pego y que también os dejaré en la descripción del vídeo. Dentro de los minutos vamos a sacar el estado que tenga la variable retardo alarma en formato número entero, ¿vale? Lo copias y lo pegas en tu automatización y te va a funcionar. Vámonos ahora con la lista de acciones que queremos hacer. En mi caso, voy a subir a tope el volumen de las Alexa, les voy a mandar la notificación, voy a enviar también la notificación al móvil, voy a hacer el parpadeo con las luces del salón y luego voy a querer dejar las luces y las Alexa como estaban. Las luces, si estaban encendidas, se quedarán encendidas. Si estaban apagadas, se deben de quedar apagadas. Y las Alexa, pues si tenían el volumen al 3, no tienen por qué estar a tope. Así que tenemos que dejarla como estaban. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear una escena que almacene el estado actual de las luces y de las Alexa. Le damos a acción. Vamos a llamar a un servicio. Y el servicio tiene que ver con la escena. El servicio concretamente es escena créate. Este nos va a crear la escena que queremos. Le ponemos un nombre a la escena. Escena previa alarma, por ejemplo. Y decimos a qué entidades queremos hacerle una copia. Concretamente, en nuestro caso, le queremos hacer una copia a las dos Alexa y a las dos lámparas. Yo ya he hecho los deberes y me he sacado las descripciones de los cuatro dispositivos. Los pego aquí. Ya tenemos nuestra primera acción. Siguiente acción. Vamos a subir a tope el volumen de las Alexa. Para ello le damos a añadir acción, llamar a servicio. Y el servicio que vamos a llamar es el de multimedia. Multimedia. Donde lo tenemos, set volume, aquí lo tenemos. Elegimos como dispositivo las dos Alexa que tenemos, en mi caso la Echo 2 del salón y la Echo 2 de la cocina, y establecemos el nivel del volumen al tope. Añadimos otra acción. Ahora la acción que queremos añadir es enviar la notificación a las Alexa. Entonces vamos a llamar a un servicio. Otra vez, es un servicio de notificaciones que nos permite enviar una notificación a todas partes, a todas las Alexa que estén en casa. En el target ponemos nuestras Alexa. Aquí las tenemos. Y en el mensaje lo que queramos poner. Puerta, garaje abierta, ciérrala. Tenemos que añadir también en data
una variable especial para que la notificación sepa que tiene que leer el texto. Es text-to-speech. Entonces hay que poner tipo text-to-speech, TTS. Ya tenemos la notificación a las Alexa montada. Vamos a hacer a la siguiente la notificación a mi móvil. Nuevamente le damos a llamar a servicio. Y el servicio será notificación. Dentro de la lista de notificaciones que permite, vamos a coger mi móvil, que es este. Y aquí hacemos lo mismo. Aquí ponemos puerta garaje abierta, ciérrala. E incluso le podemos poner un título. El título, alarma, puerta, garaje. Esto será lo que veas en el móvil cuando te llegue la notificación. Continuamos con la siguiente acción. La siguiente acción, lo que quiero es que me haga los 5 parpadeos en las luces. Entonces lo que vamos a crear es un bucle que tiene que repetirse 5 veces. Le damos a repetir. ¿Cuántas veces? 5 veces. Y ahora, dentro de este bucle, ¿qué acciones quiero especificar? Pues voy a encender las dos lámparas, voy a esperar 500 milisegundos, medio segundo, luego las apago y espero otros 500 milisegundos. Y esto, repetido 5 veces, provocará 5 parpadeos a una frecuencia de 1 hercio. Añadimos la primera acción. La primera acción es, dentro de los dispositivos, buscamos mi lámpara. Aquí tengo una lámpara y le damos a encender. Cogemos también la otra lámpara, buscamos en dispositivo la otra lámpara y le damos a encender. A la siguiente acción vamos a hacer un retardo. El retardo lo elegimos con esperar a que pase el tiempo, retardo. Y le vamos a poner 500 milisegundos, como decía antes. La siguiente acción, nos vamos a dispositivo y ahora queremos apagar la lámpara. Vamos a primero apagar esta, apagar, y luego dispositivo y apagamos la otra. Aquí está. Y por último, un nuevo retardo de 500 milisegundos. Vale, ya hemos hecho la notificación a las Alexa, al móvil, ya hemos hecho el parpadeo. ¿Qué nos queda? Dejarlo todo como estaba. Para ello, tendremos que recuperar la escena que habíamos creado antes. Pero aunque lo tenemos aquí especificado, la escena realmente todavía Home Assistant no la tiene creada, puesto que esto no se ha ejecutado ninguna sola vez. Entonces tenemos que darle dentro de la acción de la escena al menú de tres puntitos y a ejecutar. Vaya. Ah, no, no puedo poner un punto en medio del nombre. Ni tampoco un guión. Vale, pues lección aprendida. Si queremos separar palabras, utilicemos el guión bajo. Ejecutar. Vale, ya tenemos la escena creada. Vamos a, como última acción. Ojo, aquí hay dos botones de añadir acción. Uno está dentro del bucle que hemos hecho 5 veces. Este no nos interesa. Nos interesa coger el de fuera, ¿vale? Añadir acción. Vamos a coger una escena y la vamos a activar. ¿Qué escena? Pues la escena previa a alarma, la que acabamos de crear. Ya tenemos la automatización montada. Vamos a probarla. Le damos a guardar. Una forma rápida. Ay, no le he puesto nombre. Perdona, le pongo un nombre ahora mismo. Esta automatización es alarma, puerta, garaje. Ya tenemos la automatización con el nombre. Le damos a guardar. Aquí la tenemos. Una forma de probarla sin tener que abrir la puerta y esperar el tiempo que hayamos puesto de retardo es venirnos a los tres puntitos y darle a ejecutar. Y automáticamente verás cómo se parpadean las luces y suenan las Alexas. Por cierto, si te está gustando el vídeo, por favor dale a like, suscríbete y activa las notificaciones. De esta manera me ayudarás a seguir creando contenidos como este. Ahora voy a abrir la puerta y a ver qué tal funcionan las notificaciones. Puerta garaje abierta, ciérrala. Muy bien, ya lo tenemos. Te dejo el código YAML completo de la automatización, que aquí está. Este código completo te lo colgaré en la descripción del vídeo.
Obviamente en tu caso quizás necesites modificarla conforme a tus necesidades, agregando o quitando elementos, pero espero que con lo visto en el vídeo lo tengas un poco más claro. Y si no fuera así, no pasa nada, dímelo en los comentarios e intentaré ayudarte. Nos vemos en el próximo vídeo.